Ok, ese agente, ¿usted ha tenido oportunidad o tiene algún interés en entrevistarlo? Si me puede contestar, no sé, porque fue removido porque le pidió un autógrafo. Las gestiones investigativas internas, específicamente de la policía, ¿verdad? Que son las agencias que trabajan mano a mano con nosotros, quisiera mantenerla, ¿verdad?, en secreto. Podríamos decir, sin hacer ningún tipo de descubrimiento fuera de lo común, que a Kevin Fred lo mandaron a matar. No se me ha instruido ni cuál es el plan de acción a seguir, ni cuáles son los ángulos que debo tomar. ¿Ha recibido usted alguna llamada amenazante, alguna llamada rara? ¿Ha recibido usted alguna comunicación que le levante suspicacia a usted? Kevin Fred, un joven asesinado el 10 de enero del 2019, en la avenida Eduardo Conde, esquina Bellevue. Sospechosos, nombrados, personas del mundo de la música y personas que están en el ambiente del reggaetonero. Pero este caso fue asignado a una fiscal, Betsaida Quiñones. Lo tuvo por casi 4 años. Ella levantó una controversia al respecto, renunció en el Departamento de Justicia. La mamá de Kevin Fred, doña Hilda, pide, clama que se esclarezca esto. El secretario de Justicia, el licenciado Domingo Emanuele, se lo asignó a un fiscal que lleva unos casos muy importantes en Puerto Rico. Y estoy hablando del fiscal Edmanuel Santiago Quiles, que es también el fiscal a quien le asignaron el caso del licenciado Carlos Coto Cartagena. Pero en este vamos a hablar sobre la reapertura, la reinvestigación, el reformulamiento investigativo de la muerte de Kevin Fred. Fiscal, muchas gracias por estar con nosotros. De nada. Fiscal, a usted le asignan el caso de Kevin Fred hace unas semanas atrás. Y una vez usted recibe ese expediente, ¿cómo usted traza una ruta de camino para la investigación? Obviamente las estrategias de investigación, uno trata de ser celoso con ellas para que no, y lo entiendo, no sean copiadas o sean utilizadas en su contra. Correcto. Pero un plano general de lo que hago, un examen completo del expediente, de toda la recopilación que se hizo por... La fiscal anterior tuvo casi 4 años y medio aproximadamente el caso. Y ese examen de expedientes, de testimonios, de declaraciones juradas, etcétera, etcétera, discutirlo con la Policía de Puerto Rico. La Policía de Puerto Rico está trabajando el caso independientemente, ¿verdad?, de que haya habido un cambio de fiscal. Y eso se hizo, ya se discutió con ellos. Este caso fue asignado a mí el 29 de septiembre. Yo me senté con los agentes, ya los conozco, pues porque casualmente pertenece a la División de Crímenes Mayores, que tienen el otro caso que mencionó que tengo asignado. Así que es un equipo que ya estamos acoplados a trabajar y ya sabemos cómo son, tanto lo que ellos me dicen a mí como lo que yo le digo a ellos. Ellos saben cómo manejarlo y yo sé cómo manejarlo a ellos. Se trazó ese plan de qué era lo que iba a hacer. Por ejemplo, una de las cosas que hicimos, que fue lo que se vio la semana pasada públicamente, que fueron y visitaron el lugar de los hechos, el lugar donde ocurrió alegadamente ocurrió el asesinato. Y ustedes allí en el lugar compararon lugar con fotos tomadas. Ese ejercicio se hizo, sí. Ese ejercicio fue el que se hizo. Correcto. Eso fue una de las cosas que hicimos. La única. Ok. Públicamente, ¿verdad?, se vio que estábamos comparando fotos, pero aparte hicimos otras cosas. Yo quería no solo quedarme en el área del incidente, quería ir a las áreas circundantes. Porque entiendo que como investigador es importante no solo el lugar donde ocurrió, sino los alrededores. De nuevo, estrategias de investigación. De investigación. Que se discutieron con la policía y trazamos rutas, tomas de tiempo, etcétera, etcétera, que eran sumamente, son sumamente importantes para la guía hacia dónde nos dirigimos ahora con respecto a eso. Y ese ejercicio pues lo hicimos este pasado 2 de noviembre. En esa investigación hubo un agente de Crímenes Mayores que fue removido. Ese agente era de homicidio. Ok, de homicidio, pero fue removido. Él estaba en la investigación de la muerte de Kevin Fred, ¿correcto? Sí. Ok, ese agente, ¿usted ha tenido oportunidad o tiene algún interés en entrevistarlo? Si me puede contestar, no sé, porque fue removido porque le pidió un autógrafo
a una de las personas que la mamá de Kevin Fred vincula. Estamos hablando de Ozuna y del que fue su manejador en aquel momento, Vicente Saavedra. Pues las gestiones investigativas internas, específicamente de la policía, ¿verdad?, que son las agencias que trabajan más o menos con nosotros, quisiera mantenerlas, ¿verdad?, en secreto, públicamente en su momento surgirá. Le pregunto, fiscal, los agentes, ¿le han traído usted nuevos ángulos? ¿Le han traído nuevas ideas, cosas que ellos quisieron hacer o entienden que ahora con las tecnologías que hay ahora se puede hacer y que en su momento no se hicieron? ¿Hay áreas nuevas que ustedes están mirando en la investigación? Hay áreas que no se han explorado, que no se han explorado y que se van a explorar, y muy pronto. Se discutió, como le digo, un plan de trabajo en el que a partir de ahora va a ser agresiva, ¿verdad? A mí el Departamento de Justicia me ha dado el espacio, porque como saben, se necesita un espacio de algo que pasó en el 2019, poder caer en tiempo con toda la evidencia que ha recopilado la policía y la fiscalía y partir de ahí. Así que en un plan agresivo, en el espacio que se me está dando por parte del secretario y de la jefa de fiscales, está el manejar el expediente y el plan de trabajo. Sí, hay cosas por hacer y ya están habladas y ya están determinadas. El timeline, como decimos, que va a hacer, pues en su momento quizás salga públicamente, sí, no lo estamos haciendo para eso, sino que quizás se enteren, quizás no, pero se está trabajando independientemente del público lo sepa o no, esto no solo en este caso, en todos los casos. Así que sí, hay cosas que faltan explorar y se van a hacer pronto. Podríamos decir, sin hacer ningún tipo de descubrimiento fuera de lo común, que a Kevin Fred lo mandaron a matar. Kevin Fred fue asesinado. Fue asesinado. Correcto. De eso, y que la situación circunscrita o alrededor de ese asesinato no tiene que ver con un asalto ni tuvo que ver con una situación impromptu. Fue planificado su asesinato. El móvil de los hechos de la muerte de Kevin da a entender cierto tipo de cosas que, de nuevo, no quiero parecer un disco rayado, pero yo no tengo problema. Me lo puede decir 20 veces, yo voy a seguir preguntando. Pero el móvil da unas pistas de investigación. Las da. Las da, claramente. Las que yo he visto de entrada. De entrada, sí, por encimita. Correcto. Ok, y esos ángulos de investigación, ¿se habían investigado anteriormente? ¿Se habían chequeado? ¿Se habían cotejado? ¿Se había interrogado gente anteriormente ante esas áreas que usted está mirando? Se había examinado y faltaba por examinar. Correcto. Y esas áreas que faltan por examinar incluye interrogar o invitar o pedirle a personas, posibles personas de interés, que usted se quiere reunir con ellos y que los quiere interrogar. Ese plan que falta por hacer no descarta ninguna Nada. Persona. Quiero ser tajante con respecto a ninguna persona, pues porque como sabemos se ha mencionado públicamente mucha información, y yo no quiero circunscribirme a decir que solamente me voy a un ángulo, voy a examinar otro ángulo. No voy a descartar nada. De hecho, en el Departamento de Justicia, no lo digo porque lo tenga que decir, lo digo porque es real. No se me ha instruido ni cuál es el plan de acción a seguir, ni cuáles son los ángulos que debo tomar, ni con respecto a mi visita, por ejemplo, ese día 2 de noviembre, que no debía hacerlo a la hora que... O sea, no se me ha dicho qué es lo que tengo que hacer. Yo informo al Departamento de Justicia, ese es mi trabajo. Tampoco es que lo voy a hacer, ¿verdad?, sin autorización de mis superiores. Pero me refiero a que no he recibido instrucciones de si citar o no citar algún tipo de persona. Cuando se decida, yo estoy ahora todavía familiarizado, estoy entrando todavía en la investigación. Cuando se decida, se hará sin que él tiemble el pulso de ninguna forma. ¿Ha recibido usted alguna llamada amenazante, alguna llamada rara? ¿Ha recibido usted alguna comunicación que le levante suspicacia a usted? Ninguna. ¿Ha recibido usted información desde que usted asume la responsabilidad del caso como el fiscal principal? ¿Ha recibido usted o los agentes información nueva, información adicional, gente que esté cooperando? Los agentes tienen su información. Yo todavía me he mantenido un poco aislado porque estoy primero familiarizándome. Aislado me refiero a la etapa de investigación, de lectura y de discusión con los agentes. Obviamente las puertas siempre están abiertas. De hecho, no en este caso, esto es una invitación para todos los casos. Pero en este caso sí los agentes han recibido
antes tienen información que me transmitieron a mí y pronto estaremos haciendo cierto tipo de acciones que incluyen entrevistas importantes, muy importantes. Pero esa información llega una vez usted toma el caso. Estoy hablando de información que haya llegado nueva cuando lo asignan a usted, sale que lo asignaron, usted sale que va al lugar de los hechos. Ese movimiento que usted ha creado al asumir la responsabilidad de este caso, ¿ha creado gente llamando a los agentes, gente cooperando, gente dando nueva información? Pues para proteger la información, esa pregunta no la voy a contestar. Está bien, no hay ningún problema. A mí me encanta que usted me conteste eso porque yo lo interpreto correctamente también. Le pregunto, en esta investigación, ¿usted se siente cómodo que va a poder esclarecerlo? Me siento cómodo, confiado, con el ánimo de que así sea. De hecho, lo conversé con la señora Hilda Rodríguez. Para mí, no solo en este caso, pero en todos los casos es importante las víctimas de los delitos. O sea, a veces los fiscales nos visualizan como que nos desconectamos y somos una máquina que no tenemos quizás tiempo, sentimiento. Y yo conversé con la señora Hilda el día antes de yo acudir a la escena, porque sabía que quizás iba a ser cubierto por los medios, y aunque primero estaba hablando con la policía, quería que ella supiera de mi presencia y me conociera. Y sí hablé con ella vía Zoom, y le dije, ella me expresó sus preocupaciones, esto ya lo he dicho anteriormente públicamente, y esas preocupaciones están relacionadas a cosas que hemos discutido quizás aquí o se han discutido en otros medios, y la podría entender. El caso ha sido discutido ampliamente. Le dije que por favor me diera el beneficio de la duda que decimos los puertorriqueños. El espacio. Y el espacio. Y ella, después de que tuvimos esta conversación, ¿verdad?, en la que ella me comunicó, me transmitió ese pesar que tiene y ese dolor que tiene, y me dijo que sí, que me iba a dar el espacio. Y posterior a que yo acudí a la escena, ya tuve otra comunicación con ella. O sea que lo ha cumplido. Estamos hablando de la conversación que usted, como fiscal, tuvo con la madre de Kevin Fred, doña Hilda. Sí. Y esa conversación fue amplia, donde ella le expresó su teoría, toda la información que ella tiene. ¿Ha logrado usted también hablar con la hermana de Kevin Fred? No quisiera ampliar más con respecto a la familia. Lo de doña Hilda lo digo, porque ya lo dije anteriormente. Y para hablar de eso, le dije, dígame ahora todo lo que usted quiera decirme. Y me dijo mucha información. El resto de la familia de Kevin, por el respeto que me merece la investigación y Kevin, pues lo quiero dejar en este momento sin contestar. No tengo problema tampoco con eso. Fiscal, ¿alguna técnica, alguna tecnología, algunos exámenes nuevos que se hayan desarrollado en los últimos 4 años que usted vaya a utilizar en esta investigación? Las estrategias y la instrumentación que utilizaremos será discutida con la policía, no la puedo discutir públicamente. Está bien. ¿Las entidades federales están involucradas en esto? ¿Ha llegado usted a comunicarse con ellos para algún tipo de cooperación o algo? No solo en esta investigación, en cualquier investigación estamos en cooperación con las entidades federales de hacerlo. De surgir la necesidad de yo solicitarles, pues así lo haré. O sea, no hay impedimento, por lo menos, ¿verdad?, del gobierno estatal de hacerlo. En este momento la concentración está en estatalmente hablando, en el foro estatal. ¿Cómo usted va a manejar esto en conjunto con la otra carga de otros casos que usted lleva? Porque usted está llevando unos casos importantes ahora mismo. Sí, sí. Claro, es una manera de manejar el tiempo. Hay que saber manejar el tiempo. Esto no creo que sea una ciencia muy, muy difícil, sino poder hacer un itinerario con la policía y un itinerario propio. Me imagino que se refiere a la investigación del señor Carlos Coto Cartagena, de la muerte de él. Ese y el otro caso que está llevando también en corte, de Mayra Nevares. Sí, ese caso obviamente está en etapa de litigación y claro que requiere otras estrategias y otras herramientas. Los dos que estamos en investigación pues requieren una organización, pero por ejemplo el Departamento de Justicia pues me ha dado el espacio, pues no estoy acudiendo a sala, estoy quedándome en oficina o con la policía o haciendo investigaciones de campo en la calle. No solo la que vieron públicamente, sino otro tipo de investigación. Así que se maneja el tiempo, porque los fiscales tenemos, no solo yo, mis compañeros de trabajo, tenemos múltiples casos. Quizás, ¿verdad?, porque estos casos son de exposición pública.
pero todos los fiscales manejamos, de hecho, esos no son los únicos casos que yo tengo. Yo tengo otros casos que quizás no tienen la exposición pública y también tengo que dedicarles el tiempo. Pero el tiempo lo hay para hacerlo. Hay que tener la voluntad y la voluntad está también. Y por lo que entiendo, el grupo de agentes investigadores de la policía que estuvieron también en el caso, algunos de ellos me imagino en el caso de Coto Cartagena, y que están en el caso de Kevin Fred, así fue como lo entendí. Ese tipo de transición y de no transición le ha ayudado, porque aquel caso usted lo ya está en su, yo diría que en su etapa final, de eso vamos a hablar en otro programa, pero me imagino que eso ayuda también en el acoplamiento. Ayuda grandemente, porque, por ejemplo, a la supervisión, que es la sargento Karina Ojeda, es la misma supervisora, aunque son dos agentes distintos. Y el equipo de trabajo, que es el satélite de ellos, que los ayuda para diferentes tipos de gestiones, ya yo los conozco por el caso del licenciado Carlos Coto Cartagena. Así que me facilita el que seamos el mismo grupo de trabajo, que estamos, ¿verdad?, cerca, físicamente me refiero a las oficinas en San Juan, y tenemos una comunicación abierta de llamarnos a cualquier hora. Esta mañana ya me estaban llamando desde temprano en la mañana para decirme información o que están en tal sitio haciendo tal cuestión. ¿Información nueva que les llegó? Información sobre el caso. Fiscal, le quiero dar las gracias. De nada. Para finiquitar. De nada. Estamos aquí siempre disponibles. ¿Se siente confiado con esta investigación? Confiado con la voluntad y con el ímpetu de darle una contestación eventualmente al pueblo de Puerto Rico de qué es lo que sucedió. Y a Doña Isla. Y a Doña Isla y a toda la familia de Kevin, con el respeto que me merece. Fiscal, muchas gracias. De nada. Ahí ustedes escucharon al fiscal Emmanuel Santiago Quiles, quien es la persona que en septiembre le asignaron la investigación del asesinato de Kevin Fred, ocurrida el 10 de enero del 2019. Nosotros continuaremos trayendo la información, porque como ustedes pudieron ver, y si quieren, vuelvan a ver este programa de nuevo para que vean las preguntas que se hicieron y las contestaciones que recibimos. Yo me siento bien satisfecho de que yo en mi investigación voy en el camino correcto. Hasta la próxima.